¿Cómo están? Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, los sobrevivientes de una radio. Gracias a toda la gente que está con nosotros en este lunes, lunes de talento y un lunes especial porque es lunes de lucha libre, es lunes del deporte, este deporte que es tan importante en México y por supuesto en muchas partes del mundo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos a un grande de la lucha libre, señoras, señores, con ustedes, el Místico. ¿Cómo estás, mi querido Místico? bien, muchas gracias por esta gran invitación. Saludos a toda la gente que nos está viendo de parte del príncipe ídolo de Plata y Oro, Místico. Es correcto, exactamente, mi querido señor Leo del Arte, ¿cómo estás? ¿Qué tal el invitado que tenemos hoy? Oye, emocionadísimo y muy contento de tener aquí a Místico, como él ya lo dijo, príncipe de Plata y Oro, y ha hecho grandes, grandes, grandes momentos a la lucha de México y sobre todo, pues... Ha, ha quedado marcado en los corazones de cada uno de los mexicanos, y no solamente aquí en México, ¿eh? ya vamos a platicar un poquito más adelante de dónde ha, ha estado él dando estas demostraciones de lucha libre, que de verdad son impresionantes. Bienvenido, místico. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, místico, desde de allá de Tala, Jalisco, eh, ese pueblo tan hermoso, Jalisco, pues todo el estado de Jalisco que da tantas, tantos grandes, ¿no? Tantos grandes en todos los ámbitos, eh, por supuesto, en el deporte. Eh, por supuesto en la música y bueno qué bueno que estás con nosotros místico el príncipe de plata y oro y estaba viendo eh, tu, como tu ficha técnica hermano pues tú eres tú eres de los técnicos no eres de los claro. de los finos pues eh, tu <laughs> llave tu llave pues es, la, es la mística estaba viendo que pesa 75 kilos y medimos lo mismo nada más que no pesamos igual tú mides 176 <laughs> yo mido 176 nada más que yo te llevo como por 20 kilos mi hermano Sí, yo creo que casi con, con botas yo creo y todo sí, midió unos 75, 76, yo creo que sin, sin botas, o sea, ya descalzo yo creo que midió unos 74, 74 y medio, y ahorita ya peso a la actualidad 80 y qué, 82 kilos. No me digas, Oye, pero kilos. eso fue por la por la pandemia? No, 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 pues ya es que ahí lo que lo que marca en, en el tiempo de Wikipedia, yo creo que fue cuando recién este pues entra al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? empecé ah, okay. con ese kilo entonces pero siempre me he mantenido en forma y delgado obviamente subiendo un poco más cada vez de masa muscular ¿por qué? porque entre más delgado estás yo creo que más lesiones tienes no a la hora que te toca enfrentar a un último guerrero a un este Mefisto pues los golpes en la espalda cuando no tienes tanto músculo pues son más dolorosos no cuando estás más flaquito obviamente está, está muy padre estar este eh, tonificado rayado y todo pero pues a, a veces hace falta mucho la masa muscular para poder competir contra estos grandes rudos, ¿no? Claro, claro. por supuesto. Oye, eh, Leo, pues uno de los luchadores más emblemáticos, eh, tu tío, el, el, el Pitbull, pues fue el que te metió en esta onda, ¿no?, de la lucha. Sí, mi padre. Yo creo que mis tíos y mi papá fueron los que empezaron con esto la lucha libremente. El que empezó con todo esto fue mi señor padre, la bestia del ring. De ahí, este... Mis tíos los metió mi padre ahí con, con el profesor este, Diablo Velasco en Guadalajara, Jalisco. Estuvieron entrenando, después debutaron eh, y a lo largo del tiempo mis tíos este, lograron llamarse los Pitbull, Pitbull 1 y Pitbull 2 en Guadalajara, Jalisco, que mucha gente los recuerda, les decían Pitbull porque eran como unos perros, así que como un perro Pitbull, ¿no? Que ven a otro perro y se le dejan ir, atacan y por eso les ponían, ¿no? Porque eran muy agresivos arriba del cuadrilátero y pues lamentablemente... Eh, Pitbull 2, que es mi tío, a quien amo muchísimo, falleció este, ya con el nombre de Septiembre Negro, apenas, entonces este, él fue el que me puso el nombre anterior, que era Dragon Lee, entonces, y de ahí, de ahí surgió la lucha libre, de ahí me gustó muchísimo, eh, desde que yo los veía a ellos, eran mis ídolos, eran mi ejemplo a seguir, eh, veía a mi padre, veía a mis tíos, mis ídolos eran Atlantis, Blue Panther, eran mis ejemplos a seguir. Y pues yo creo que está, siempre he crecido arriba de un cuadrilátero desde que tenía yo cuatro años, pues andaba maromeando, jugando en las cuerdas, porque tenemos un ring de lucha libre donde entrenaban mis tíos y mi papá, y pues esto le lleva una sangre, ¿no? El primero que se vino a, aquí a México a buscar oportunidad, pues fue mi hermano, el mayor, Rush, y pues de ahí además yo y mi otro hermano, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que esto ya, ya es de sangre, ya lo traemos en la sangre. Claro, pues cómo no, por supuesto. Oye, el Dragon Lee es, es, es como el dragón, como Bruce Lee. Como Bruce Lee, el personaje de Dragon Lee cuando, cuando, cuando mi tío me lo puso, fue porque yo estudié más de, artes. pues, estudié, estudié artes marciales, estudié el kung fu tradicional, este, en Jalisco, eh, estuve con cinta negra en, en Guadalajara, Jalisco, Tala, Jalisco, y este, y pues de ahí surgió el, el legendario Dragon Lee, ¿no? Me gustaba mucho y mi equipo era totalmente con el que entrenaba, era, era, pues, mi uniforme, ¿no? Eh, de, de mi vestimenta para, para estar este, en las competencias de artes marciales no y mi máscara pues empecé a diseñarla primero me basé en los cabellos del zodiaco después le fui modificando hasta que bien, quedó bien. una hasta que quedó una una imagen muy padre no ya como un dragón no porque al principio pues no sabía cómo hacer mi máscara cómo, pues, cómo iba cómo va a ser toda esta onda no entonces pues gracias a Dios siempre he sido muy creativo y pues salió no hoy en día pues ese nombre no quería que quedara en el olvido lo ostenta mi hermano, el más chico, y lo ha llevado a lugares que yo creo que todo el mundo sabe, y me siento muy orgulloso de que ese nombre pues no haya quedado en el olvido, ¿no? Que lo haya traído una, una persona merecedora de portar ese gran personaje. Claro, por supuesto. No, hombre, no, 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 bueno, o sea, finalmente tú, aparte de ser gran luchador, eres gran diseñador, porque lo que se aquí en uno de los, eh, de las vestimentas, de lo que tú ocupas, tu máscara, aparte la capa y demás, es de lo que más luce cuando sales al ring, ¿eh? O sea, y la yo creo gente que, yo creo que la, la, la presentación es la que más importa, ¿no? Yo creo que hay muchos Exacto. luchadores, a veces, a veces que pierden ese estilo tradicional de los luchadores de antes, que usaban capas, que usaban, que usaban esas, esas este, vestimentas muy padres, ¿no? A veces ya el luchador se ha olvidado, sale con una playera, sale con una sudadera. Entonces yo creo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho eh, esa parte, ¿no? Del de, de, de estilo tradicional, el estilo de antes, así, de, de que usar tu, tu capa brillosa, usar tu, tus presentaciones llamativas. Eh, y en cada presentación, en cada una de las entrevistas, para mí siempre merecen un respeto, por lo cual siempre, pues a Místico lo ven siempre bien presentable, eh, bien, bien arreglado, porque cada, para mí, cada, cada medio de comunicación, cada reportaje, cada, cada medio merece un respeto para mí. Muy bien. Así debe ser, mi querido Místico. La verdad es que se nota, se nota. O sea, tú cuando entras, ahí vas, vas partiendo plaza antes de llegar al cuadrilátero y la verdad se nota, porque finalmente final de la presentación en cada de los luchadores, ahora, pues sí, se ve. Se te anda yendo el audio, plan. mi querido Lito, se te anda yendo el audio. Ok. Como que, va, como que va y viene. Ahorita lo checo. Pero bueno, uh -huh. eh, adelante lo que yo arreglo este problema técnico. Sí, pero bueno, este en lo que mi compañero arregla ahí, mi querido Místico, estamos platicando precisamente de eso para la gente que te sigue, pero también la gente que de repente eh, se quedó ahorita así, como que bueno, como que Dragon Lee y luego Místico, y es precisamente, tengo yo aquí este en las notas, que eh, es el, el padre, precisamente Fray Tormenta, quien de repente están ustedes en una plena conferencia de prensa y de repente anuncia que Dragon Lee va a ser el Místico. ¿Cómo fue eso? ¿Tú lo sabías? ¿Tú lo esperabas? No, 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 no obviamente no lo sabía. Yo creo que eh, la persona que traía antes este personaje, pues, pues cada quien tiene sus, sus, este. Sus motivos, ¿no? Y todo. Yo siempre he sido una persona muy agradecida con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Obviamente, eh, hoy en día soy lo que soy gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre, a las oportunidades que se me han dado. De eh, Dragon League estaba haciendo muy bien, mucha historia, con un estilo único, un estilo arte marcialista, un estilo que le gustaba muchísimo a la gente. Pero en esta vida hay que, hay que agarrar las oportunidades, hay que, hay que venir a agarrar las oportunidades, porque si tú no las agarras y si tú no las aprovechas, alguien más lo va a hacer. Entonces, en esta, yo nomás siempre en el Consejo de la Lucha Libre pedía solamente una oportunidad de una lucha estrella contra un luchador estrella para que vieran el talento y el carisma que tenía el príncipe de Plato y el Místico, porque mi señor padre me dijo, si en un año no haces nada en la lucha libre, mejor retírate, porque yo te veo, te veo carisma, te veo todas estas cosas, yo siempre fui de andar este, en desfiles, en muchísimos eventos, en las artes marciales, haciendo muchísimas, muchísimas acrobacias, muchísimas cosas, torneos de otras cosas eh, ajenas a la lucha libre. Eh, me encantaba la lucha libre, pero para mí era algo imposible entrar a la Arena México. Para mí era pues algo que jamás iba a poder cumplir. Porque obviamente la Arena México es, es la catedral, es la, 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 la mamá de todas las luchas, ¿no? de todas las arenas. Entonces, pues, para mí era un sueño inalcanzable. Obviamente, cuando me dieron la oportunidad, pues mi padre me dijo, no si en un año no haces no haces nada, pues te retiras. ¿no? Entonces, en seis meses, como Dragon Lee, yo ya había, yo ya había estado... Eh, luchando contra Negro Casas, contra Último Guerrero ya había estado en dos reality shows en un año ya estaba en casi luchas semifinales eh, eh, al año, perdón y al año y medio se me da el personaje de Místico así en una presentación de En Busca de un Ídolo eh, el que ganara el primer lugar iba a ser una sorpresa obviamente yo creo que era el personaje de Místico lo ganó Titán, pero obviamente yo creo que siempre para esos torneos siempre son para ver quién tiene carisma con el público, no es tanto quién sea mejor, sino quién tiene carisma tú sabes que en cualquier deporte pues por muy bueno que seas si no traes gente si no traes carisma, pues no llegas a ningún lado, ¿no? Entonces este, así es este, esta onda, ¿no? Y igual en la, en la música, en el fútbol, en la actuación, en, en lo que sea, ¿no? Entonces la verdad que pues yo siempre le echaba ganas cuando me dieron el, cuando, cuando, cuando me mandan a hablar me mandan a hablar a la oficina eh, me dicen que tengo una este, que tengo una reunión, que tengo una una, una, una que tengo prensa eh, que tengo que presentarme ...que iban a dar a conocer los lugares de búsqueda de un ídolo y pues imagínate no me dieron el cuarto lugar pues desde ahí ya pues yo dije no pues ya ya perdí no entonces ya cuando dieron el, los premios fueron eh, un viaje a Cancún todo pagado semana y media no me acuerdo muy bien uh -huh. y entonces cuando me dicen a mí que me quedara el fray tormenta estaba ahí entró fray tormenta no y me dijo que pues el personaje no quería que que estuviera en el olvido que quería que portara este personaje que quería que fuera una gente, una persona del pueblo. Entonces, pues en ese momento pasaron muchas por, cosas por mi cabeza, ¿no? La aceptación de la gente, ya trae una historia este personaje, ya trae muchísima mercadotecnia, es un, es un personaje hecho por el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Que le dio toda la mercadotecnia, que le dio todo, todo lo que se puede dar de publicidad en ese entonces cuando, pues, Televisa estaba todo lo que daba, ¿no? Entonces, este... Pues yo creo que, que fue algo que pasó por mi, por mi cabeza y, y, y obviamente primero entró miedo, frustración, porque ya estaba haciendo una propia historia, pero yo decía, pues yo nomás estaba pidiendo una oportunidad, o sea, yo vine aquí a, a, a México a buscar oportunidades, pues a salir de, de, del montón de, 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 todo, de, todo, de todos mis amigos, ¿no? de, de los que tenía. Que, que yo no quería hacer del montón, ¿no? yo vine a hacer historia aquí a México, porté este gran personaje, decidí portarlo, obviamente la gente no me recibió con los brazos abiertos, me ha costado bastante hoy en día, no. tengo 7 años con este personaje, que me ha, me ha costado bastante, la gente hoy en día sabe quién es Místico, y pues qué te puedo decir, yo creo que nada más a Místico le hace falta hoy en día un duelo de máscaras para demostrarles que soy, que soy el luchador número uno del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso, ¿no? así debe de ser, no, y así hablan, ya no sé si ya me escucho mejor, Sí, este, sí, o... sí. Perfecto. Bueno, pues es que sí, tienes toda la razón, mi querido místico. Este tema de, de saber quién es el mejor siempre ha sido una controversia en el mundo deportivo, ¿no? Y por eso siempre hay retadores, siempre hay estos, estos duelos que se dan en, 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 en el ring, en, en un cuadrilátero, etcétera, en muchos lugares. Pero tú, místico, ¿cuál ha sido la mejor oportunidad que ha, te ha dado la vida para ti, aparte de ser místico, aparte de ser lo que eres, ya como luchador? Ya como un, un deportista altamente eh, capacitado, un deportista de alto rendimiento, ¿cuál ha sido tu mejor oportunidad en la vida? Yo creo que la oportunidad más grande en la vida, yo soy muy creyente de Dios y yo creo que muchas veces me ha salvado de la muerte, ¿no? Yo creo que esa es mi mejor oportunidad, no vivir. O sea, he tenido muchísimos, muchísimos accidentes a lo largo de mi vida, desde antes de que, tenía, desde antes de que fuera luchador, tuve muchos accidentes de carros, eh, motos. El último, cuando tuve el personaje de Místico, me accidenté en una, una motocicleta, una R1 Yamaha, y este pues me rompí, me quebré toda la tibia, perdoné, duré un año, un mes sin poder trabajar. Eh, hoy en día apenas voy saliendo del COVID, me, me dio muy fuerte, toda la gente me estuvo apoyando, este, me dio fuerte en los pulmones, tuve, tuve neumonía, tuve, tuve casi que usar oxígeno, eh, muy, muy horrible, ahorita todavía estoy saliendo de todo eso, gracias ya ahorita ya me hice, me estoy haciendo muchas pruebas, este, del corazón, de los pulmones, de, pues, de todo, ¿no? Yo creo que ese es el mayor aprendizaje, ¿no? Cada vez, eh, yo siempre he dicho que, que Dios les da las peores batallas a los grandes guerreros, ¿no? Entonces me han pasado bastantes cosas en mi vida porque siempre he sido desde niño una persona que ha vivido su vida muy rápida, ha vivido su vida muy desde que yo tenía nueve años, he andado en carros, en motos, en muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que me ha gustado lo extremo, me ha gustado eh, llevar una vida extrema, entonces yo creo que eso me ha sido para que me calme un poco y, y pues que sepa que... Pues que no soy de hule, ¿no? Y que en cualquier momento puedo perder la vida. Entonces, yo creo que son enseñanzas que me ha dado la vida. Pero, pues, la verdad, cuando estoy arriba del cuadrilátero, me pongo la máscara, ahora sigue cambiando de tema, me pongo la máscara, me aviento un lance, pues no me importa arriesgar mi vida, no me importa. Morirme arriba del cuadrilátero con tal de que la gente se vaya contenta, porque esto es lo que amo, esto es lo que, claro. lo que me apasiona, esto, esto es mi vida. Y, y la verdad, a veces mucha gente no sabe lo que hay detrás de un luchador, no sabe lo que hay detrás de una máscara. Piensan que somos luchadores que no sufrimos, que no lloramos, que no tenemos depresiones. Pero igual está bien, porque ellos no les debe de importar. Ellos pagan un boleto por verte al mil por ciento arriba del cuadrilátero. Entonces, claro. si tú vienes lastimado, si tú vienes con depresiones, si tú vienes peleado con la mujer, si tú vienes con problemas este, psicológicos, pues se te, te olvida todo y tienes que dar el 100% porque la gente va a ver a místico, no va a ver a la persona que está debajo del personaje, ¿no? Entonces, es, a veces es muy difícil que la gente entienda esto, pero al final también es muy padre para nosotros porque este tipo de trabajo, para mí, hace que a veces te olvides de, de todos los problemas, como ahorita. A veces, ahorita, ahorita estamos, en, estamos este, en rehabilitación, entrenando, saliendo de este, de este problema de, de recuperación del COVID. a ustedes darme esta oportunidad de una gran entrevista, me hacen ponerme mi máscara mis pupilentes, me hacen volverme a entrar en el personaje y sentir otra vez quién soy, que soy una superestrella, que soy el ídolo, el príncipe de plata y oro místico, y eso es lo que nos da vida nuevamente a las personas que, que somos luchadores y que vivimos de esto. Muy bien. Oye, me querido místico. Y hablando precisamente de eso, eh, de la lucha, de lo que representas tú, porque sé que tienes muchísimos seguidores, eh, nos pasó precisamente el Consejo Mundial de Lucha Libre, tu último encuentro del de, pasado de 6 de octubre, pues si nos permites, vamos a pedir una fracción de claro. video. Y si tú nos vas este, eh, contando qué es lo que pasa, porque de repente veo como que sale volando tu máscara, ¿no? Ahora sí que no sé cuál lucha es, pero <laughs> aquí con todo el a ver, <laughs> ahí vamos. Sí, son no sé cuánto, que... porque siempre, siempre se han metido con mi máscara, así que no sé cuál sea. Ok, a Oye. ver, vamos a dejarla correr y tú, 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 tú me dices. No sé si ahí se ve, ahí, ahí la vemos ya, ya la vemos ahí, Leo. Ahí ya empieza ya. Está ok, ahí. la voy a correr. Es este precisamente Volador Junior y Gitán contra Místico y Carístico. Esto fue el viernes 16 de octubre del 2020, aquí en la Arena México. Y pues bueno, estamos viendo precisamente ahí este de repente, cómo, cómo si sí se dan duro para la gente que no crea, ¿no? Que qué pasa. Bueno, ahí se nos fue el internet. ¿Cómo la gente no cree que sí este, se dan con todo, no? Sí, 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 la verdad que a ver, vamos, a ver, Vamos a ver, ver qué hemos tenido la lucha. Esos grandes castigos duelen muchísimo. La verdad, que son, tienes que estar muy bien preparado para recibir este tipo de golpes, para recibir este tipo. Por eso es que siempre, siempre ha dicho mi padre y han dicho todos los luchadores bien entrenados que tuvieron buenos profesores. Para vida de, de aguantar este tipo de golpes, tienes que fortalecer muchísimo, principalmente, el cuello y la espalda, que es lo que reciben todo, en todo momento. Entonces, para vida de recibir estos golpes, pues imagínate, ¿no? Entonces. Hay que, hay que fortalecer siempre, hay que rehabilitar el cuello, hay que hacer movimientos de cuello, movimientos de lucha olímpica para poder fortalecerlo y por la espalda, ¿no? Que la, la mayor, la mayor, este, parte de los, de los luchadores estamos muy lastimados de la espalda, ¿no? Por todos los golpes, por todas las caídas, las rodillas, pero pues nos gusta, ¿no? Así que que nos digan que no, que no, no, no vas a poder luchar, para nosotros es como, pues no sé, ¿no? Si, si fuera mi último momento de mi vida y me dijeran, pues sabes qué pues vas a poder vivir, pero pues ya no vas a poder luchar. No sé si de verdad, si quisiera vivir sin luchar. Claro, no, 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 esto no. es, es tu vida, es tu vida. Pues mi es mi la... vida, claro. Mi máscara es ah, mi claro. vida, mi máscara. Meterse con mi máscara para mí es como si se metieran con, con mi hijo, ¿no? Con mi hija. Entonces yo creo que, que es algo muy fuerte. Para mí lo que me ha dado todo, lo que me ha costado, lo que me ha costado... Eh, levantar este personaje porque toda la gente ahorita está viendo un místico y está comparando a místico pero toda la gente sabe que cuando me dieron el personaje de místico pues la arena méxico pues este tenía estaba era cuando la lucha libre estaba en crisis de hecho la persona que portaba este personaje cuando cuando se fue pues las arenas no estaban llenas las arenas yo me acuerdo muy bien porque yo estaba de dragon league una crisis bastante fuerte y este y pues empezamos a levantar nuevamente la arena todos los luchadores no digo que yo solo sino todos no claro. este, tanto los luchadores como los promotores como todos entonces este pues estos son equipos siempre hay que hay que salir adelante hay que echarle ganas hay que portar siempre hay que dar lo mejor para que la gente para que la gente regrese a las arenas ahí es donde sale volando precisamente la máscara mira a ver si lo podemos volver a poner y, y, y en ese momento eh, después de esta toma querido místico Vamos a ver ahí cómo sale volando la, la máscara. Y, y... Amigo, es que como somos... Mira, ahí te, sí. voy, a, ahí, ahí te voy a corregir, amigo, ahí porque como somos, como somos ahorita carístico y místico, la pareja carístico de Plata y, místico, y Oro. Sí. La pareja de Plata y Oro, la pareja del momento. Obviamente, pues nuestros equipos son parecidos debido, debido a, a pues, lo, lo obvio que todo el mundo sabe. Ahora sí que tienes un pequeño error porque yo no soy el que le quitaron la máscara. Ah, ya es carístico. <laughs> sí. Es carístico, ¿verdad? Es carístico, pero total, de ahí, de ese enfrentamiento, de ahí, nos fuimos a una lucha por el campeonato. Nos retaron por el campeonato después de esa gran lucha y, este, y les aceptamos el duelo, porque ahorita, carístico y místico, obviamente. Eh, pues siempre están en polémica, ¿no? Siempre que quién es mejor, que quién es peor, que quién es esto, que quién es el otro. Obviamente él sabe que pues yo soy la persona que porta el personaje de místico. Él dice que algún día le gustaría portar este personaje, pero eso es algo, algo que no, no sabemos si va a, pasar, te va a volver a pasar. Yo siempre le he dicho, si quieres esta máscara, pues te tiene que costar, ¿no? Y si quieres de verdad enfrentarte a místico hoy en día... Porque no soy místico la nueva era, no existe místico la nueva era, no existe místico 2, místico 3, porque solamente claro. existe místico, porque místico es un personaje del Consejo Mundial de Lucha Libre. Mucha gente a veces me caracteriza como místico la copia, místico pirata, místico esto, pero si eso fuera sería si... si si la empresa de AAA sacara un místico con ese personaje, ahí sí sería un impostor. Claro. Si otra empresa de, de WWE o de, de ROH o de New Japan sacaran otro místico como un místico como tal, ahí sí sería un farsante. Pero este personaje es único y exclusivamente con todos los derechos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Si en su momento la lucha libre tuvo un boom, la lucha libre tenía a muchísimos luchadores dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿a cuál enfrentarse ese luchador Teníamos a, a los Dinamita, teníamos a Dos Caras, teníamos a, a los Perros del Mal, teníamos a, a, a Satánico, a Doctor Wagner, a Alia Parra, todos los luchadores que teníamos este, que tenían para poderse enfrentar. Hoy en día, para mí ha sido más difícil todavía porque yo creo que luchadores rivales para mí, que tengo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, son pocos, ¿no? Rivales que yo tengo, así que digas, que me gustaría enfrentarme a duelo de, de todo por el todo, pues sería Mefisto, sería... Último guerrero, sería eh, este, euforia, y de ahí pues yo creo que, que, que no sé, ¿no? no estoy como en duda de quién más te este, podría enfrentar, ¿no? entonces antes había como muchísima variedad de luchadores, muchísimas más oportunidades porque porque, porque pues, era otro momento, no eran otros momentos. Entonces, pues la verdad, es que yo he estado echándole ganas y yo creo que ya me merezco una gran oportunidad, lo he estado pidiendo gritos, una oportunidad, ya si, ya sea con Mefisto, que es un echador que, que, que siempre he querido esa máscara, si es que él me la quita, pues ni modo, ¿no? O sea... Eh, me va a enfrentar un grande, y si es que yo le gano, pues yo sé que le va a ganar un grande, y si no quiere, tampoco, si él cree que no soy digno luchador para enfrentarme, pues yo creo que hay muchísimos luchadores en la fila que quieren enfrentarse al príncipe de plata y oro místico. Porque, oye, cada día oye va fíjate creciendo. que, fíjate mi oro místico, leo Hablando que, bueno, eso. el, el Consejo Mundial de, de Lucha Libre precisamente, eh, pues nos encomendó a nosotros, estamos organizando ahora que pase todo eso de la pandemia, en, en hacer algún evento importante allá en, en la central de abasto, ¿no? Y, y qué bueno que lo comentes ahora, porque si, si esto se da, cuando esto pase, pues tú ya dijiste: a ti te gustaría enfrentar a Mephisto. Es, con él le, le estás cantando un tiro, pues, como se dice. Siempre, justamente. siempre se lo canto, siempre se lo canto y siempre me dice que sí, pero pues yo sabes que, como él dice, en el contrato habla, ¿no? Hacía palabras para claro. y siempre que sí, pero pues con el contrato en la mano. Y yo no, a veces piensan que, que, este, que, que porque uno, el personaje es del consejo, el personaje es de esto, que haga el, el Consejo Mundial de Lucha Libre que haga, también hay un contrato donde pues digan lo que, lo como quieran, ¿no? Que yo por mis propios méritos me quiero enfrentar a ese gran luchador y, y lo hacemos, no pasa nada. El personaje de Místico es del Consejo Mundial de Lucha Libre. El día de mañana, que Dios no quiera, ¿no? Que yo pues decida irme o decida buscar otros nuevos horizontes, el personaje se sigue quedando. Claro, claro. ¿no? Claro, por supuesto. Oye, Místico, ahorita hablabas, estábamos viendo el video. De toda la evolución, o bueno, cómo es ahora la lucha libre. Tú, cómo has visto la evolución de la lucha libre, porque antes eran más llaves contra llaves, sí, uno que otro vuelo, pero ahora ya vemos un poquito más de vuelos mucho más eh, con un alto nivel de dificultad, así como los tuyos, los que tú haces, que son fantásticos, y que cada que estás en el aire, de verdad parece que vuelas. Eres, eres un ave en el aire, así lo podemos decir. ¿Cómo has visto la evolución de la pues lucha libre? Pues yo creo libre, que, que, que todos los luchadores, todo, la, la lucha libre siempre va evolucionando, ¿no? Hoy en día. Eh, antes eran luchas más a ras de lona, casi Exacto. no había vuelos. Ahorita, hoy en día, la lucha eh, son más, este, o sea, sí con, con, con ras de lona, pero un poco más aéreas, un poco más difíciles, de, o sea, con más riesgo para que te pueda pasar. hay muchísimos luchadores que han perdido la vida, hay muchísimos sí. luchadores que en poco tiempo terminan ya en, en silla de ruedas. Hay muchísimos luchadores que, que, pues, ¿qué te puedo decir? no Pero la lucha libre cada vez va evolucionando. Ahorita la lucha libre también está tomando otro tipo de estilo, este, un estilo diferente, ¿no lo puede decir? Un estilo combinado entre lucha japonesa, americana y mexicana. Ya no es tanto aérea, entonces va evolucionando. Cada vez la lucha libre va evolucionando y en 10 años va a ser diferente y así. Vamos a ver cosas muy, muy diferentes. Entonces, la verdad que a mí yo me he estado preparando porque la gente ya sabe, ya sabe que soy de los luchadores más espectaculares. En el, en, el, en el ámbito de, de, de lo aéreo sí, entonces, sí, claro por supuesto ahora quiero que la, que la gente sepa que también el príncipe de y oro místico está bien preparado en luchar ras de lona entonces quiero que vean un místico totalmente diferente preparado a ras de lona con llaves eh, con, con lances con, con ejecuciones con todo eso entonces toda toda la pandemia me ha puesto a pensar y me ha puesto a analizar me ha puesto a hacer a, eh, a ser mejor luchador mejor persona a ponerle más atención a lo que realmente quiere la afición, a lo que realmente quiere la afición, porque a veces de tanto trabajo uno se está olvidando, uno nomás tiene trabajo de lunes a lunes y está pensando en la siguiente lucha, en la siguiente lucha, pero también quiero ponerme del lado de la afición, qué le gustaría ver, qué le gusta, qué, qué, qué debería de aportar para que la afición eh, se fije un poco más en el príncipe de plateado místico. Pues ahí está, mi querido Leo, ya le cantó un tiro místico a Mephisto, así que esperamos que conteste, esperamos que, que, que sea a lo mejor este medio en el que diga ahora le va y... El llamado de místico, ¿no? Para que el Consejo Mundial de Lucha Libre diga: Órale, vamos a arreglarlo, ojalá que lo podamos organizar nosotros. Eh, sí, con, y, si y, ellos, no, háganle, ¿no? y si no, y háganle una, una propuesta a ustedes mismos, y díganle que yo mismo aquí, que me tienen grabado, y que yo mismo lo retea un duelo de mano a mano en su función, y después de esa función, el que gane un duelo de máscara contra máscara. Bueno, Oye, ya está grabado, digo, nada más es mostrarle no el video, ¿no? Y no, otra muéstrenselo, vez. Muéstrenselo, muéstrenselo. Es es más, más, si se lo pueden, mandamos por correo. Si pueden darle un espacio en este lugar también para que él diga y todo, para que no se eche para atrás, también, yo creo que está más que puesto. Pues ahí, está. ahí está, hacemos Oye. el llamado y sí, vamos a organizarla, ¿no, Leo? Oye, estaría perfecto, la verdad es que sería un golazo y yo creo que aquí sería cuestión de ver quién es quién, ¿no? Como bien lo dice el chico, medirse como se dice en el deporte medirse fuerzas medirse técnicas medirse todo el tema del valor que hay arriba de un cuadrilátero una de las cosas que yo respeto mucho de los luchadores es todo el entrenamiento que tiene la disciplina y aparte la alimentación pero así mismo mi querido místico ahorita quiero plantearme un poquito en esto que ha sido Japón ha sido con la New Japan Pro Wrestling eh, ha sido Inglaterra y a otras latitudes del mundo allá la gente cómo te ve y después de que vio el show, después de que vio todo el acto deportivo, ¿qué te dicen? ¿Qué te comentan? No, la verdad que en Inglaterra fue una gira muy padre donde dejamos el, eh, el nombre del Consejo de la Lucha Libre muy, muy en alto. He ido a diferentes partes de Estados Unidos a trabajar, me han recibido bastante bien. La gente sabe quién es el príncipe de plata y oro místico, descendiente de la dinastía Muñoz, hijo de la bestia del Ring. Entonces... Cuando he ido a Japón, la gente sabe quién es Místico. La dinastía Muñoz es muy, muy querida en Japón. De verdad que Místico, eh, cuando gané el torneo de, de hermanos junto a mi hermano Dragon Lee en Japón, la verdad que fue algo muy, muy padre. Lamentablemente a veces, eh, pues la prensa de aquí mismo mexicana no no le da tanta importancia tanto, ¿no? Al mexicano, ¿no? Si viene un extranjero, a lo mejor le dan todo el punch, todo el power, toda la, la atención que se merece, pero nosotros pusimos el nombre de México en alto en, en, en Japón y fue algo fenomenal, fue algo muy padre que, que, que dos hermanos que son tan queridos en, en, en Japón hayan, hayan logrado eso, ¿no? La verdad que, que los hermanos Lee han hecho muchísima historia allá, vendemos muchísima mercancía, la gente nos recibía con los brazos abiertos y, pues, ¿qué te puedo decir? Bajando... Bajando el cuadrilátero, pues es que casi no tienes contacto físico con la gente. Tú vas a lo que vas, trabajas y, y ya, ¿no? Simplemente lo ves en los comentarios. Obviamente no, no, no entiendo el... el, el la, lo pongo la traducción a, a mexicano, ¿no? A español. Digo, sí, no a ¿no? español. Sí, exacto. <laughs> Pero claro que entiendo este, que me siento muy padre porque por el gran cariño, el gran cariño, el recibimiento de la gente. Esta vez que no me tocó ir a, a, a Japón en Fantasticomanía 2019... Recibí bastantes, bastantes mensajes, infinidad de mensajes de, de toda la gente japonesa, de toda la gente nipona de, 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 extra, de que me extrañaron mucho, de que deseaban verme pronto, de que muchas gentes no querían este, eh, ir, querían, querían regresar los boletos porque no, estaban, no estaba la dinastía Muñoz. O sea, no digo que toda la gente, sino que tenemos nuestra afición, tenemos nuestra claro. afición, entonces cada uno de nosotros tenemos nuestra afición allá y muchísima gente estaba muy triste, esperaba vernos allá. No se dio, este, este 2020 tampoco se dio, esperemos que para el 2021 se haga una fantasticomanía, digo 2022, y, este, y pues regresemos, regresemos a esas tierras que tanto, que tanto nos ama. Y la verdad, pues México, ¿qué te puedo decir? Aquí en México la gente siempre, siempre ha sido, eh, pues, ¿cómo se podrá decir? La gente como un tipo bipolar en cuestión de, de cosas a veces este <laughs> a veces te quieren a veces te abuchean a veces pero esto Pijamelón. es así, la lucha libre. A veces es así la lucha libre, ¿no? O sea, a veces a, tú ves a Negro Casas que todo el mundo lo quiere y de repente lo están abucheando, de repente al último guerrero la gente está con un guerrero y luego de repente lo están abucheando, de repente a Místico lo están alabando, aplausos, y luego lo están lo están abucheando. Así es, pero en realidad para eso pagan un boleto, para irnos a, a abucharnos para irnos a gritarnos, para irnos para irse a desestresarnos, porque nosotros trabajamos para ellos, no para nosotros. Nosotros trabajamos, hacemos un show espectáculo para todos ellos. No, obviamente con un, con un contacto físico y un nivel de riesgo bastante fuerte arriba del cuadrilátero, la gente piensa que, que el ring tiene bastante. Eh, le, ellos he visto comentarios que dicen que tiene mucha esponja, que no sé uh -huh. qué es, qué le llaman la esponja, este que tiene mucha eh, que que tiene como un trampolín a medias que las cuerdas son como de, de, de resortes, que te pones y te, te avientan como si fueran una resortera. Entonces no saben todo, todo, lo, todo lo, que, lo que lleva, no ser un luchador, toda la preparación, todo lo que lleva eh, para que tu espalda, tu cuerpo, se, se, se curta para poder estar arriba de un cuadrilátero y aguantar una azotona arriba del ring, Entonces es muy fuerte, las cuerdas son, las cuerdas son de acero, vendadas con, con este... Eh, con, ¿cómo se llama? con cinta de aislar y encima todavía le ponen una manguera una manguera total de esas de regar para poderlas este, pues imagínate todo eso, entonces cuando empiezas a entrenar, que empiezas a sentir las cuerdas, pues obviamente se te hace como una ampolla las tres claro, cuerdas sí. se te hacen una ampolla bastante fuerte, de ahí se te hace callo de ahí, no, es, es totalmente difícil por eso les digo a todos los niños estudien, <risa> principalmente <risa> estudien, claro. saquen una carrera y después de esto si realmente les gusta la lucha libre pues que lo hagan, ¿no? Porque en este deporte hay muchos que pueden ser luchadores, pero no todos llegan al éxito, ¿no? No todos llegan a convertirse en una estrella, ¿no? Y la verdad, para vivir, para vivir de este deporte... Tienes que estar en las luchas estelares, porque estando de verdad claro. en luchas de abajo o no ser un luchador reconocido, pues es muy difícil mantenerse de este, de este deporte. La gente piensa que ganamos millones por salir en la tele, que la televisión nos paga, que, que los programas nos pagan, que todos nos pagan, y la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, nuestras curaciones, nuestras lesiones, pues todo, todo lleva, lleva, lleva un precio, ¿no? A ese, sí. punto iba, a ese punto iba tan importante. ¿Qué pasa cuando un luchador profesional como tú se lesiona hay apoyo por parte del consejo o cuando de plano ya queda el tema de que ya quedó lesionado y obviamente ya no va a poder luchar de o sea, por vida por sí por x y razón el consejo mundial los apoya o gracias a Dios apoya a ustedes gracias a Dios tenemos un sindicato en el consejo mundial de lucha libre y la empresa del consejo mundial de lucha libre es la única yo creo que aquí en México que apoya que apoya al luchador, que cuando está lesionado con una previsión social, le apoya también con, con sus operaciones, le, obviamente si tú te lastimas la rodilla luchando, obviamente te pagan la operación, y aparte te ayudan con este, con, con algo semanal, entonces la verdad que tenemos un apoyo muy grande dentro del Consejo Unido de Lucha Libre, a cual les aplaudo bastante, porque sí, este, nunca, nunca nos abandonan en esos casos, ¿no? La verdad que, que siempre, a veces uno, pues está acostumbrado al dolor, uno se hace amigo del dolor, y este... Eh, a veces no te quieres operar o a veces no te quieres curar la lesión. Estas lesiones se vuelven graves porque tú tienes una lesión de hombro y te tomas pastillas y sigues y sigues y sigues. Sí. Nada, más para, nada más para calmar el dolor, pero tu lesión va incrementando, ¿no? Solo haces que se te olvide. Entonces, ya cuando de repente ya, ya, ya no puedes mover el hombro, es cuando dices, ya me tengo que operar, pero ya se te complicó todo. A lo mejor ya no nomás es el hombro, a lo mejor ya también es la parte de la clavícula, del trapecio. Entonces, pues así somos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este deporte eh, la gente. La gente te olvida, ¿no? En este deporte la gente te olvida. La gente si no estás vigente, pues se empieza a olvidar de ti, ¿no? Y aparte eh, no, quieres, no quieres dejar de trabajar porque hay muchísimos luchadores que te están pisando los talones, que, que quieren ese lugar, que para que, tú sabes que en este deporte y en cualquier deporte no hay amigos. Este es un deporte, este es un deporte, eh, ¿cómo te podría decir este de competencia que siempre hay atrás hay atrás alguien buscando tu lugar, que si ya te lesionaste mejor para mí porque yo voy a ocupar ese lugar y yo va a tener ese trabajo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Hay que, hay que hay que cuidarte, hay que aquí no hay, aquí no es quién este llega más alto, sino quién aguanta más en este deporte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Quién, quién, quién tiene más, quién dura más años. Y, y pues la verdad yo he tenido muchísimas lesiones, pero gracias a Dios todas las lesiones que he tenido, hasta la de, hasta en motocicleta, me ha ayudado el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues okay. bueno. Ahorita con el tema del COVID-19, ¿hubo apoyo? No, eso sí es totalmente ajeno, eso sí es totalmente okay. ajeno, obviamente estuvieron conmigo, estuvieron conmigo, este, pues ahí, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, viendo si, si necesitaba algo, pero realmente yo me encerré, no, no agarré celular, no quise nada, fue como que esto muy aparte. Hay mucha gente como que le da pena decir que tiene COVID, ¿no? Y, y que se sienten como los apestados o algo así, pero la verdad yo me siento me siento eh, pues no contento porque obviamente fue algo muy fuerte que pasé y que puedo volver a pasar nuevamente, pero yo sí fui una persona muy responsable, sí le dije a toda la, 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 a, todos los, a todos mis vecinos, a toda la colonia que, que yo tenía, ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Hay que cuidarnos, los mismos vecinos de aquí, de un lado de mí, pues me ayudaban a, a dejarme la, el, el, eh, encargaba todo por internet, el súper y pues me lo ponían en mis escaleras y yo ya lo agarraba, entonces todos le estaban ayudando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Hay muchísima gente que a lo mejor no sabe y es asintomática, sigue contagiando, o hay muchísima gente que tiene COVID, se siente mal y que se siente con, con la capacidad de poderse levantar y salir, y lo hace, y sale. Claro. Entonces la verdad que, pues en lo personal, pues este, Carolina y yo nos quedamos aquí encerrados, y, y, este, y pues no salimos durante 30 días, 30 días totalmente encerrados, sin, sin nada de nada. O sea, Oye, mi querido místico, ¿cuál es, cuál es eh, tu mensaje precisamente a toda esa gente que te sigue, que te ve eh, en cuestión a esto que estás comentando, en cuestión que se deben de cuidar? ¿Cuál sería tu mensaje uh, para no seguir, pues digo, para no aflojar? Porque aunque ahorita está bajando un poquito, un poquito esta curva que, que ya hasta nos conocemos los tecnicismos de, de esto del COVID pero no hay que bloquear hay que seguirse cuidando. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? No, pues seguirse cuidando. La verdad que eh, eh, hasta en el dinero, todo lo que agarres, echen el gel antibacterial, eh, las bolsas, desinfecten todo, usen cubrebocas, no se lo quiten para nada, su máscara es su cubrebocas, no la que no los va a dejar vencer. Yo hice, yo hice un pequeño mensaje para, para toda la gente que dije que este 2021 tú eres el principal luchador en contra de COVID-19, donde tienes que tener varias armas, para enfrentar a este gran rival que es usar el cubrebocas, una de las armas, eh, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón, tomar tu sana distancia y por supuesto tener al aliado que nunca lo tienes que dejar por ningún motivo que es el cubrebocas, entonces así lo manejé, así le he estado diciendo a la gente, hay muchísima gente, obviamente ya sabes cómo somos los mexicanos, hay muchísima gente que lamentablemente no entienden, eh, apenas ponen el semáforo naranja ya están corriendo a los restaurantes, ya están corriendo a las playas, ya están y hay muchísima gente asintomática que nunca es capaz ni siquiera de hacerse una prueba y, 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 este, y, pues, usar el cubrebocas sabiendo que lo tiene. Ok, eres asintomático, cuídate, porque, pues, toses y dejas tu, tu virus en el aire. Entonces, hay muchísimos viejitos, muchísimos abuelitos que hoy en día están perdiendo la vida gracias a, a, a tu error, ¿no? Gracias a, claro. a tu falta de ética, gracias a, a tu falta de armonía, ¿no? De humanidad. Entonces, yo creo que... Que hay que cuidarnos bastante. Yo tengo una familia a la cual quiero bastante y por eso no los vi, por eso nos hemos cuidado. Hoy en día, mi familia y yo hemos, hemos sido muy unidos, pero debido a todo esto de la pandemia, nos hemos cuidado bastante. Casi no nos vemos, la verdad, porque pues tenemos miedo, ¿no? Cuidamos mucho a mi señor padre. No está tan grande, pero obviamente, pues lo cuidamos bastante, ¿no? Ya tiene 52 años mi señor padre, pero está en buena forma, tiene todo, pero uno, uno no sabe, ¿no? Si yo, que tengo, que tengo, en, eh, que tengo entre. Eh, que estoy bien teñero todavía como podemos decir <laughs> Muy bien. Eh? que estoy sí. bien teñero todavía este porque no puedo decir la edad pues me dio fuerte imagínate no o sea una persona más grande cada 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 cuerpo es diferente obviamente eh, obviamente hay personas que les da menos hay personas que les da más y esto es así pues ahí está mensaje mensaje importante del místico señores a seguirse cuidando otro mensaje importante eh, señor del arte pues eh, esto esto de la lucha que, que... Estamos esperando a que Medisto conteste, vamos a ver qué es lo que sucede. Y pues a ¿no? De hecho, de hecho ah. hay, hay, hay personas en, en diferentes lugares. Yo he ido a Jalisco y a otras partes de, 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 de lugares que la gente no cree. La, la gente no cree que existe todavía este COVID. -19. Claro, la gente todavía. Y la gente solamente cree hasta que le pasa o hasta que tienen a un familiar en estado de gravedad ya. Y sí, hoy en día, quedo. para no, conseguir... Me místico. A veces tuvo, aunque tengan al familiar, ¿eh? ni, ni siquiera creen en eso porque creen que fue por otra que enfermedad. Es cosa, menos nada. eso. Hay mucha gente incrédula, hay mucha gente que es escéptica y que no, no cree simplemente, pero imagínate, aquí tenemos un caso contigo. Maro, yo hemos tenido familiares muy cercanos que han vivido este maldito virus, esta maldita enfermedad y que, pues, algunos sí la libraron, otros, desgraciadamente, eh, pues ya no están con nosotros. Pero es lamentable, yo le comentaba a Maro que es lamentable que a veces las personas que se van son las que menos deben de irse de esta manera, sin claro. un funeral, sin un respeto, sin un aplauso. De verdad, son cosas muy tristes que han pasado últimamente. Entonces, este mensaje que tú mandas, como dice mi querido Maro, este mensaje tú como luchador, como representante de la lucha, como figura eh, de, de la lucha libre mexicana, creo que es muy importante y que le llegue a la gente, de verdad, creo que es un grano de arena muy importante a todos nosotros. La he verdad he visto he visto hasta compañeros que dicen que, que no, es que a nosotros tal vez ya nos dio. Es que nosotros pues nosotros somos deportistas nosotros, nosotros ya nosotros la libramos de esto, nosotros no nos puede pegar porque nosotros somos casi casi inmunes a esto porque hacemos tanto deporte. Esto es totalmente falso. Así seas si una persona de maratón, si te pega el COVID y te ataca, te mueres. O sea, esto es eh, o sea, esto le da a quien sea, chicos, grandes, ha habido ahorita cuántos bebés, recién nacidos no se han muerto por esto del covid lamentablemente eh, personas niños han tenido covid obviamente eh, a todo el mundo le da chicos grandes esto no tiene ahorita es una pandemia que no respeta edad no respeta nada obviamente pues los viejitos son los que los que más les ha atacado a los abuelitos porque pues a lo mejor tienen menos defensas no menos defensas yo voy a decir algo que a lo mejor mucha gente aquí en México es incrédula y que mucha gente a lo mejor puede reírse de esto pero porque muchos doctores lo han. Lo, yo se los platiqué a varios doctores y pues se rieron, ¿no? Entonces, este, yo me, me tomé todos los medicamentos que me, que me tuvieron que dar. Me tomé vitamina C, la me tomé todos los medicamentos que me dijeron y la verdad me sentía con muchísimo escalofrío. Yo sentía que me moría de puros escalofríos. O sea, tuve temperatura, duré tres, cuatro días con muchos escalofríos. Traía. No, fueron escalofríos horribles que la verdad, este, nomás de imaginarnos, se me enchina la piel. Y la verdad tengo un amigo, tengo un amigo este, de la familia, es un maestro de química y ese señor a mí me hizo el, el, este, el dióxido de cloro, exactamente él, me lo hizo así con, con su mano, con su puño, con todo, como dicen así, me, me explicó todo, puño y letra. Y la verdad, en cuanto me tomé los primeros dos litros en el, en el día, me sentí totalmente diferente, a pesar de todo lo que me estaba tomando. No me levantaba de la cama. Esto del COVID te da para tumbarte, para deprimirte. Yo tenía bastante miedo porque sabía que, que me podía morir. O sea, empecé a toser, empezó a faltarme el aire, empezó a faltarme, eh, no podía respirar. Eh, eh, imagínate, ¿no? Pensar que, que, que lo que ha estado matando a millones y millones, a, a miles y miles de personas, eh, este, y que por, el, por lo cual el mundo está parado, ese virus lo tengo yo dentro de mi cuerpo. Te imagínate cómo me sentía, ¿no? Y saber que me estaba atacando fuerte. Entonces yo tenía que probar de todo, ¿no? Bueno, probé esto y la verdad que a mí en lo personal me ayudó bastante se lo di este a mi novia Carolina Rodríguez que ella también este estaba enferma de Covid conmigo y este y pues también a ella le funcionó bastante entonces yo a veces yo digo hoy en día pues ya deben de saber con, con qué tipo de personas compran las cosas. A veces no creen mucho en esas cosas porque ya están vendiendo el dióxido hasta con puro cloro. O sea, tienes que comprárselo a verdaderas, sí. verdaderas personas que sepan de esto. Obviamente ahorita hasta los oxígenos los están vendiendo con helio. Entonces ya no sabes. O sea, la misma gente por estar haciendo su negocio, tienes que tener muchísimo cuidado dónde compras las cosas porque lejos de, de ayudar a tu familiar pues tú mismo le vas a hacer que pierda la vida, ¿no? Por estar comprando cosas donde no debes de comprar. Entonces, es muy difícil. A toda esa gente les digo que se cuiden bastante, porque ahorita para conseguir realmente oxígeno real, está muy difícil. Ahorita hasta los hospitales están, este, están con, con problemas de no tener este, oxígeno, ¿no? Y, y, pues, cuídense mucho. De verdad que esto, esto ha atacado bastante a toda la gente y, pues, esa es mi experiencia, ¿no? La verdad, yo sentía que no la libraba. Hoy en día lo puedo contar. Hoy en día estoy frente a ustedes en una cámara. Hoy en día puedo portar mi, mi máscara, puedo hablar de esto y es una prueba más que Dios me dio, es una oportunidad más de vida. Y me siento muy contento de, de salir adelante y de nuevamente poder respirar y poder entrar aire a en mis pulmones porque tuve secuelas. Hoy en día he estado haciéndome exámenes eh, con muchísimos cables, no sé cómo les llaman ese examen de resistencia, para poder estarme checando este, cada 15 días y pues saliendo adelante, demostrándola a toda la gente que sí se puede, que lo único que que claro. lo único que te da para abajo es la mente. Si tienes una mente débil, esto del COVID te tumba, pero si tienes una mente fuerte, te va a ayudar y te va a sacar adelante. Pues muy bien, pues ahí está, mi querido Leo, amigos que nos están viendo, el místico, fíjate qué, qué, qué padre que nos, nos compartas todo eso, hermano. Y bueno, deseamos de corazón que ya salgas completamente bien de esto, que ya no haya secuelas, para que, pues ojalá, que a mediados de este año, finales a más tardar, nos veamos, nos veamos en persona. Hagamos esto de la lucha, vas a ver que sí se va a dar. Y este y pues ahí está, sigue el llamado a visto, mi me querido Leo. Y pues... Ahí está el llamado, está el, ahí está el llamado, pero también, místico, libraste la lucha más importante de tu vida hasta este claro. momento. Y como siempre, un ganador y un triunfador, mi querido místico, muy bien. La verdad te felicitamos y que te recuperes al 100, porque eso es lo más importante. Y espero que ese mensaje que tú envías a toda la gente que nos está viendo les llegue, por favor, que hagan caso. Me quedo marito, pues sí, ya está el reto aventado, ya ahí está ahí hecho. Este, esperemos que pues, se pueda hacer, ¿no? Y que se concrete. Místico, después después de esto, próximos proyectos, esperando que termine la pandemia, algo que quedó inconcluso, ¿qué tenemos? Hemos visto que se han hecho las luchas libres a puerta cerrada, pero tú vas a regresar, ¿qué vas a hacer posteriormente? Claro, claro, yo siempre he dicho: a mí, a mí tú me podrás conocer, o los compañeros que podría abajo del ring en los vestidores llorar o entrar sin respirar por esto del COVID o lesionado, pero arriba del cuadrilátero siempre tienen que ver al príncipe de plátano místico en perfectas condiciones. Yo la verdad, si el día de mañana abren las puertas, eh, o sea, nos ponen el semáforo verde y seguimos luchando a puerta cerrada, mañana tengo que estar listo, o sea, no hay permiso para yo sentirme mal, no sé, así entra al vestidor ahogándome, aventando toda la tos, yo sé que yo voy a dar el mil por ciento porque siempre me he entregado al máximo a la gente. Y, y la gente la verdad se me ha entregado bien la gente me ha reconocido ha reconocido mi trabajo ha reconocido quién es Místico hoy en día y pues claro que hay hay, hay deuda digo hay este rivalidades pendientes una de las que me gustaría eh, culminar sería la de Gran Guerrero en contra de Místico que fue un mano a mano de verdad en dos caídas donde la afición estaba bastante contenta bastante prendida, encendida eh, no sé si ustedes la vieron esa función, si no se la recomiendo de verdad está en Youtube y este, una función también con Bárbaro Cabernario que también me encantaría esa lucha con Bárbara Cabernario esa cabillera yo creo que sería la única dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre que me importaría hoy en día y pues yo creo sí. que me gustaría también enfrentarme a un luchador que que, que que pues siempre también me dio lata desde que yo tenía el anterior personaje, que hoy en día pesa yo creo que el doble y que va a ser mucho más difícil vencerlo, pero pues bueno, él es el, el coloso de la laguna de Euforia. Yo creo que es un luchador que me, siempre me ha gustado enfrentar, siempre me ha gustado eh, luchar contra él. Es un luchadorazo, lo digo, es el luchador más completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y, y pues para mí sería un honor enfrentarlo hoy en día eh, a Euforia. Muy bien, pues ahí está el Príncipe Perfecto. de Plata y Oro, señoras y señores de la Dinastía Muñoz, el místico. Muchas gracias por haber estado con nosotros, hermano. Te mando un abrazo. Nos vamos a ver pronto en eh, las caras, ya cuando todo esto haya pasado. Mientras tanto, cuídate mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por el espacio. Un saludo a toda la gente que me está viendo de parte del Príncipe de Plata y Oro, Místico. Muchísimos besos y abrazos desde aquí, desde su casa del Príncipe de Plata y Oro. Místico. Gracias, mi querido Leo. Señores, esto fue Los Sobrevivientes. De verdad, hoy invitadazo, de verdad. Gracias, Príncipe de Plata y Oro. Muchísimas gracias. Que te recuperes. Bendiciones, abrazos a todos ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes de una Radio. Hasta la próxima. Gracias, bye bye.